Emmanuel, ¿cuál es tu jugador favorito? Kansas. Bueno, mi jugador favorito actualmente es Fernando Tatis. ¿Tienes algo que decirle a tus fanáticos de Estados Unidos? Claro. I just want to say hi to y'all, to every fan that speaks English. And I just want to say that I'll be around there soon. And next interview will be for y'all. All the questions that you want to make, just leave it in the comments and we will do it for next video. See you soon. Saludos, queridos amigos. En el día de hoy estamos con Emmanuel Beltré, un joven dominicano que se ha destacado por su forma de jugar béisbol desde los 4 años. En el día de hoy vamos a tener un segmento en el cual le vamos a hacer una pregunta y respuesta para que ustedes sepan más de su vida. Así que, ready. Claro. Dile algo ahí a tu público antes de... Muchas gracias por suscribirnos al canal y el que no está suscrito, suscríbanse y denle like al video. Vamos a empezar con la primera pregunta. Y la primera pregunta dice, Emmanuel, ¿a qué edad conoces la palabra béisbol? Bueno, como tú dijiste, la palabra béisbol yo la conozco a los 4 años por mi hermano y mi papá, ya que yo veía cómo mi hermano se destacaba en ese aspecto del béisbol y eso me llevó a mí como a ver y aprender más del béisbol y a gustarme cada vez más y más que yo veía él jugándolo y que cada vez que yo jugaba también, me sentía súper conforme con el deporte y todo eso. Ok, podríamos decir que tu padre y tu hermano fueron los primeros que te impulsaron a querer jugar béisbol. Así mismo. Ok, vamos ahora a hacerle la siguiente pregunta que yo sé que de verdad ustedes la quieren saber. Ustedes saben que a simple vista el béisbol se ve demasiado fácil, pero desde pequeño tú sentiste que tenías ese talento para jugar béisbol. Desde pequeño sí. Yo creo que yo sentía como esa confianza y eso yo se lo transmitía a mis coaches. Ok, ya que estamos hablando de ti cuando estaba más pequeño, ¿cuál ha sido tu evolución? ¿Dónde tú empiezas? ¿Qué posición te gustaba? Explícame, desde los 4 años hasta ahora que tienes 13 años, ¿cuál ha sido esa evolución que has practicado? Y cuéntanos un poco de ti. Yo empecé a practicar en la Liga La Jabilla. Ok, ¿a qué edad? A los 4 años, okay. A los 4 años. Yo empecé a practicar en esa liga. Jugábamos juego y todo eso. Era la misma liga que estaba mi hermano. Ok. Claro. Y... Es decir que tu hermano empezó, como quien dice, en la misma liga. Ajá, empezó en la misma liga. Buen inicio. Entonces, yo empecé en la liga La Jabilla, como les cuento. Y de ahí mi evolución ha sido bien buena. Yo diría desde el primer día, he jugado sobre todo, pero como soy rápido y todo eso, algunos aspectos me ponían en el center field, pero siempre me ha gustado el sobre todo. Okay. Hasta ahora que tengo 13 años. Nítido. Emmanuel, te hemos visto participando en torneos internacionales de alto renombre, por ejemplo, en Perfect Game, torneos así. ¿A qué edad fue tu primer torneo y si perteneces a alguna liga o academia? Bueno, yo empecé a jugar los torneos de Perfect Game fue a los 10 años. Ok. 10 años. A los 10. Sí. Es decir que tienes 3 años jugando ya en torneos así de gran renombre. Sí, así mismo. Yo empecé a jugar los torneos de Perfect Game a los 10 años, en mi categoría 10U. Y desde ahí siempre nos ha gustado Perfect Game por la plataforma, por la gran plataforma que es. Como tú me preguntaste, ahora mismo no estoy en ninguna liga o en ningún programa. Okay. Solamente voy allá, juego torneo y vengo otra vez y practico. Tú sabes, es bueno decirle a ustedes que él no pertenece a ninguna liga y academia porque en los comentarios vemos que siempre nos preguntan ¿en qué liga practicas? Yo quiero practicar donde tú practicas, dime dónde es. Entonces, ahí le hacemos la aclaración en la que no estamos en ninguna liga y academia. Emmanuel, ¿qué entiendes que debes mejorar para seguir avanzando por este camino del béisbol?
Bueno, ahora mismo solamente seguir trabajando y seguir evolucionando, ¿entiendes? Okay. La parte más difícil del béisbol es el bateo. Yo diría que eso es lo que hay que más trabajar. Sí. El bateo es muy difícil el béisbol porque son fracciones de segundo. Demasiado. Un picheo a 90 y a 100 millas, eso... Son muy fracciones de segundo, entonces lo que siempre hay que seguir manteniendo es el bateo, la defensa y el corner, como, o sea, los fundamentos básicos del béisbol. Ok. Muchas personas nos preguntan en los comentarios, ¿cómo tú te enfocas en cada juego? Porque tú sabes que hay que ir una mentalidad súper tranquilo, porque la presión que uno siente en cada momento que juega es muy difícil. ¿En qué tú te enfocas para poder practicar en cada juego? Bueno, en cada juego yo trato de no pensar en muchas cosas. Trato de ni siquiera usar mucho el celular porque me distrae. Y a veces lo que me gusta es hablar con mis padres o hablar con mi hermano. Hacer cosas básicas que no estén afuera, tú sabes, que no estén afuera de mi alcance, porque okay, así no me venía mucho lamento, no tengo muchas cosas que pensar. Okay. Solamente voy tranquilo a jugar mi juego. Entiendo. Emanuel, sabemos que tú llevas una rutina diaria, que te levantas súper temprano para ir a tu play, gimnasio, etc. Pero, ¿a ti te gusta levantarte temprano? ¿Se te hace complicado que te toquen la puerta, Emanuel, levántate y tú sigues durmiendo? No, no, yo no soy así. Yo no soy ese tipo de pelota. O tú te levantas antes de que suene la alarma. Tú sabes, cuando es un juego importante, uno a veces digo, eso. No sé por qué va eso, porque tiene una actividad importante, no duerme. Ajá, entonces a veces cuando uno tiene un juego importante, uno ni siquiera duerme. Pero yo no soy ese tipo de persona que hay que rogarle que se levante, ok. Manuel, levántate, ok, te tiro un cubo de agua. No. O sea, a mí me dicen levántate, yo me levanto, me baño y hago las cosas básicas. Ok. Queremos saber cuáles son tus rutinas diarias. O sea, desde que tú te levantas hasta que llegas después del play, en que tú te relajas. O sea, dímelo todo. ¿Cómo es un Emmanuel en un día? Bueno, primero yo voy al gimnasio. Después voy a practicar en Vela Unfo. ¿A qué hora? A la, de 12 a 3. ¿Y el gimnasio? El gimnasio es de 8 a 9 de la mañana. Okay, pero hay muchas veces que me tengo que levantar más temprano. Okay, ¿cuáles rutinas tú impartes allá en el gimnasio? El gimnasio, ahora mismo no estamos tratando de trabajar volumen. Okay. Solamente estamos tratando de trabajar mantenimiento en mi cuerpo y las deficiencias que tengo en mi cuerpo. Entiendo. ¿Y en el play? En el play lo más que trabajamos es bateo, ¿me entiendes? Como te dije anteriormente, el pelotero, su herramienta debe ser el bateo. El bateo. Es muy difícil en deporte de béisbol. Entonces, como quien dice, el bateo es lo más esencial, o sea, en lo que tú te debes más enfocar. Así mismo, es un día de práctica. Okay. Es un día de práctica. Si llueve, buscamos un túnel, bateamos, todo eso. Pero nunca se debe faltar. Nunca se debe faltar el bateo. Es el alma de todo pelotero. Emmanuel, después que tú llegas del gimnasio, del play, ¿qué tú haces para poder descansar y estar tranquilo? Porque sabemos que es muy agotador estar un día completo haciendo actividad física. ¿Qué tú haces para poder relajarte un poco? Si te pones a escuchar un poco de música, si te sientas, ¿qué tú haces? Bueno, yo cuando llego al play, para relajarme, a mí me gusta ver mucho YouTube. Veo casi todo tipo de contenido. Y como tú dijiste, me gusta la música. Me gusta todo tipo de música, menos el jazz. El jazz, no te gusta el jazz. Sabemos que te gusta mucho ver videos de YouTube, pero tú también eres un YouTuber. Sí. Tú subes mucho contenido a YouTube y tú eres una figura pública, ya como bien dice. Sí, pero a veces no me gusta el video como de mí mismo. Ok, sí, porque hay que tener como un descanso visual, sí. Ok. En el gimnasio, ¿cuáles son las rutinas que más te gustan y las que no te gustan? ¿Qué ejercicio tú odias en el gimnasio y cuáles son los que más te gustan? Bueno, las rutinas que más me gustan en el gimnasio, yo diría, son los lunges. Ok. Esas son las rutinas que me pone mi coach Indira.
y esas son las que más me gustan. Seguimos con la siguiente pregunta. Vemos en tu canal que vas a mucho Shotcase. Para los que no saben, aquí viene siendo Metro Allá, ¿es cierto? Sí. Cuando viene una fecha importante, ¿cómo tú te concentras para enfocarte 100% en ese evento? Bueno, para enfocarme 100% en el evento, lo único que yo me enfoco es, en verdad, trabajar. En verdad, trabajar en mis debilidades, trabajar mucho en el bateo, porque así cuando ya llego al evento me siento confiado. No tengo esas cosas en mi cabeza de que tengo que hacer algo, que tengo que hacer esto para mejorar esto. Si no, ya tengo todo confiado y ya solo tengo mi plan. Solamente tengo un plan. Okay. Aparte del béisbol, que esta pregunta yo sé que le va a gustar a ustedes, ¿cuál otro deporte te gusta? El que tú dices, ok, ya se acabó el partido de béisbol, déjame yo ver otro deporte que tú te puedas sentar un día completo a verlo. Básquetbol. ¿Te gusta mucho el básquet? Claro, el básquet. En el básquetbol, ¿cuál es tu equipo favorito? Yo diría que ahora mismo... ¿Lebron? No, Lebron no. Lebron... No se decepcione. Lebron es muy bueno para la fanática, Lebron es muy bueno. Pero ahora mismo yo diría que Golden State. ¿Te gusta Curry? Sí. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué día de la semana practicas? Los días de la semana que yo practico son de lunes a viernes. Los sábados me los tomo libre. Para descanso. Para descanso. O a veces practico un poco de bateo. Okay. Los domingos son libres en total. Okay. Ok. Ustedes saben que es muy bueno para el cuerpo descansar, ya que tenemos la semana completa haciendo ejercicios sumamente pesados y de agilidad. Entonces, tomen en cuenta que descansar también es bueno. Emmanuel, muchas personas en los comentarios nos preguntan, ¿estudias? Claro, claro que estudio, claro. Actualmente estoy cursando el octavo grado y actualmente estoy homeschool, que como se diría aquí en República Dominicana online, y en verdad es muy bien, muy bien. Emmanuel, sabemos que la rutina de la semana es sumamente agotadora. ¿Llevas alguna dieta o utilizas algún suplemento? Sí. Sí, yo llevo mi dieta con mi nutricionista. Okay. Y llevamos todos los suplementos acorde de mi edad, claro. Una de las preguntas que más nos hacen en cada video, tú puedes subir un video ahora mismo y a los 5 minutos te preguntan esto. ¿Qué tipo de bate usas y qué guante? Bueno, actualmente estoy usando de bate Bound Bat. De 31 de largo y 28 de onza, para los que quieran saber. Y igualmente estoy usando el guante Robbins, porque me siento muy conforme con ese guante. Y siento que el guante, o sea, es una medida bien para mí. Y me gusta usarlo un poco pequeño, porque así siento que lo puedo manejar mejor. Seguimos con la siguiente pregunta. Emmanuel, sabemos de que tu hermano está actualmente con el equipo de Toronto, pero queremos saber algo. ¿A qué edad tú tomas lo que es el béisbol en serio para lograr el mismo sueño que ahora mismo está viviendo tu hermano? Bueno, el béisbol yo me lo empecé a tomar más en serio a la edad de 9 años. Ok. A la edad de 9 años. Cuando te digo más en serio es que ya cuando me decía vamos a practicar, ya yo iba con toda mi inspiración a practicar, ¿entiendes? Y eso ya es un deporte que yo decía, wow, yo quiero hacer esta profesión con él. Sí, entiendo. Ya que tu hermano, tú lo veías todos los días y lo veías con el mismo entusiasmo que tú. Me imagino que eso debe de ser una gran inspiración para ti. Sí. Ok, yéndonos un poco más a tu vida personal, ¿qué te gusta comer? Buena pregunta. bueno, lo que a mí más me gusta comer, diría yo, es salita. ¿Salita? Alitas con frito. Oh, alitas okay. De pollo con frito. Sí. Americano. No. Alitas de pollo con frito. Pero la comida dominicana. Mangú. No. Me gusta comer mi locro de chuleta. Locro de chuleta. Mi locro de chuleta con mi aguacate ahí. Ok. Y ustedes saben si van a invitar a Manuel a su casa. Un locro de chuleta con. Con mi aguacate ahí. Con aguacate y con sal. Sí. Con sal. Y ustedes saben, señores. Así que vamos con la próxima pregunta. Sí. Emmanuel. Te vemos a ti en tus videos de YouTube, que estás en muchos torneos internacionales.
¿Cómo tú llegas a esos torneos? Bueno, a esos torneos internacionales yo llego con el hermano. Mi hermano viene viajando a los torneos internacionales desde el 2014. Okay. La primera vez que fue al torneo no pude ir por circunstancias del escuela y todo eso. Bien, pero después yo lo veía jugando y era muy divertido, en verdad. Okay. Yo empecé a jugar a Estados Unidos a la edad de 7 años. En 7U. Yo empecé a jugar en Estados Unidos. Okay. De esos torneos, ¿cuáles han sido los más importantes? Bueno, te puedo mencionar dos, que son la PG World Series, okay, el Perfect Game y el Perfect Game Festival. Okay. De todos los torneos que has practicado, ¿cuál ha sido el país que más lejos has ido? Bueno, yo iría Honduras. Sí. El torneo que jugué U10 y representando a mi padre. ¿Y de lo más difícil, cuál fue? Bueno, el que te dije ahora mismo, el PG World Series. Fue uno de los más difíciles hasta ahora para ti. Hasta ahora sí. Wow. Emmanuel, ya que sabemos que te gusta tanto el béisbol, ¿cuál es tu jugador favorito? Bueno, mi jugador favorito actualmente es Fernando Tatis Jr. ¿Por qué Fernando Tatis Jr.? Bueno, Fernando Tatis Jr. actualmente porque, o sea, por su explosividad de jugar, por su entusiasmo que él enseña en el juego. Y cada vez que tú ves a Fernando Tatis Jr. y ves un juego de Fernando Tatis Jr., o sea, tú tienes ganas de amar el béisbol cada vez más y más y más porque okay, la energía que le transmite a la fanaticada. Ok. Emmanuel, ya que has respondido todas las preguntas de tus seguidores de habla hispana, ¿tienes algo que decirle a tus fanáticos de Estados Unidos? Claro. I just want to say hi to y'all, to every fan that speaks English. And I just want to say that I'll be around there soon. And next interview will be for y'all. All the questions that you want to make, just leave it in the comments and we will do it for next video. See you soon. ¿Algo que decirle a tus fanáticos de habla hispana? Bueno, solamente decirles que sigan trabajando en sus sueños, que no se rindan y que respeten a sus padres. Ok, y que vayan al canal y se suscriban y le den like. Claro, también. Ya ustedes saben, gracias por ver el video hasta este minuto. Vayan al canal de Bertus Brothers, se suscriban y le den like. Hasta la próxima. Y si te quedaste hasta aquí, en este video, comenta y en el próximo video te damos una mención.